Iniciamos nuestro programa con un montón de sorpresas. Estamos en la desembocadura del río Amazonas. Hay barcos y yo estoy subido sobre un animal increíble, llegado de otros mundos, pero claramente insertado en este territorio desde hace mucho tiempo. Este va a ser nuestro último programa, el último programa de nuestra serie y nuestro último paseo por el río Amazonas, a lomos de un buen búfalo. Nos va a costar mucho despedirnos de este río amigo. Hoy vamos a recorrer sus orillas por última vez, reconociendo su anatomía de gigante antes de que se entregue a la mar. El río Amazonas se diluye aquí, en Marayó, en un océano atlántico que le reta, que le espera para edulcorarse. Por eso nuestro último programa va a desarrollarse íntegramente en esta remota región del Bajo Amazonas, para asistir al espectáculo que se da en la desembocadura del río más poderoso del planeta. Para desplazarnos a su paso, hemos de utilizar los medios de transporte locales. En el Reino del Río, las embarcaciones, como ya hemos visto a lo largo de los diferentes capítulos de nuestra serie, son muy variadas. Esta, por ejemplo, es un transbordador al estilo de nuestros pontones, o sea, una plataforma motorizada capaz de desplazar a personas, semovientes y mercancías por la piel del río con seguridad y sin grandes sobresaltos. Estamos llegando a Soure, la capital de Marayó, ese gran archipiélago formado por el arrastre del río antes de deshacerse en agua de mar. Hemos tardado 6 horas desde Belén de Pará y aún el océano no se dejará ver hasta que recorramos 100 kilómetros. A pesar de ello, el Amazonas es aquí puerto pesquero en toda regla. Nada más y nada menos que este se llama Puerto de San Pedro. No en vano el 60% de los habitantes de Soure son pescadores. Recién pescado este bagre ya está siendo incorporado a la cocina local en el mismo muelle, sin intermediarios ni asentadores. Desde niños los paraenses conocen lo bueno y lo malo de ser habitantes del gran río. En él han crecido y en un porcentaje muy elevado en él morirán. Los navíos que aquí se acicalan no conocen el mar, ni falta que les hace. El río aquí es imprevisible como él y se hace respetar. Recuerden, o río mar. A estas embarcaciones se las llama por aquí canoas y son de proa chata. La barandilla que protege la popa y que abraza la embarcación de babor a estribor, así como la configuración del velamen, nos recuerda tímidamente a las carabelas españolas y portuguesas. Todas están bautizadas y hechas íntegramente de madera de sapucaya y de piquía, dos árboles pertenecientes a la selva que las alienta. Thank you.
hemos venido hasta aquí para descubrir algunas características ecológicas que le otorgan a este tramo final del río personalidad. Marayó no es una sola isla. Es un archipiélago formado al menos por 2.000 porciones de marisma, sabana y selva. El tapón natural del delta amazónico, de proporciones mayores que algunos países europeos como Suiza, Bélgica o Dinamarca, en el que el búfalo pasta sus anchas. Sí, hemos dicho bien. El búfalo asiático o búfalo de agua en la desembocadura del río Amazonas. Estas imágenes aéreas pudieran haber sido tomadas en la India o el sudeste asiático, pero son brasileñas por los cuatro costados. Esta es una de las sorpresas que nos da el río en sus últimas horas junto a nosotros. Además de nutrias, jaguares, monos y yacarés, cría búfalos con un éxito abrumador. Los vaqueros aquí manejan desde el caballo a una cabaña silvestrada de búfalos que en la actualidad, en el estado de Pará, es de 8 millones de cabezas, una cifra muy considerable. El tiempo parece haberse detenido, embrujado por la pócima del río. Soure es la mayor de las islas que conforman el archipiélago de Marayó. Y a pesar de ser punto crucial en las rutas comerciales que unen la Amazonia con el resto del mundo, aún no ha perdido su aire de paraíso tímido. Grandes fazendas se reparten su territorio lacustre la mayor parte del año. La dueña de esta es Eva María Daher, enamorada de su tierra y gran defensora de sus riquezas naturales, entre las que incluye, por supuesto, a sus búfalos. Ven, ven cá, Rambo. Ven cá, meu filho. Ó, ele estranhou vocês. Ven cá, meu filho. Ven cá com a mamãe. Ven cá, é a mamãe. Ven cá. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo llegaron por primera vez los búfalos asiáticos a esta tierra amazónica. Algunos historiadores aseguran que se trató del naufragio de un barco en 1930, que los transportaba desde la India hasta la ciudad de Recife. Un golpe de mar hizo llegar a los primeros ejemplares aquí, a Marayó, embravecidos y extenuados, y hoy son criados como un producto genuinamente marayoara, adaptado plenamente a su nuevo medio natural. Aquí tenemos la muga, la raza muga, que es originaria de la India, y la yafarrabá, que también es originaria de la India. Ahora aquí, en nuestra fazenda, solo tengo estas dos razas, la mediterránea, que es esta, y la carabao. En este momento hay otras dos razas criadas en Brasil. Las cuatro son criadas aquí. El búfalo aquí en Marajó, para nosotros es todo. Tiene tres funciones, carne, leche y trabajo. Son tres funciones. Entonces, ahora que estamos en la época seca, que llueve muy poco, que está todo seco, el ganado bovino, los cebúes, se resienten, se quedan muy delgados. Y el búfalo, en cambio, aquí está. Algunos están delgados, pero la mayor parte está bien. Y en invierno, que todo está húmedo, es el medio ideal para ellos, el ambiente adecuado. El hábitat ideal para ellos está aquí. Marajó es un hábitat perfecto para el búfalo.